boleto, les ofrezco una disculpa. Ah, ya no puedo hablar casi. A la gente que venía por allá desde Chicago, a Doña Susi del Rincón que iba a venir, a Juan Rivera que iba a cantar, le ofrezco una disculpa, que no se pudo hacer. A varias gente que venía de Washington, de Texas, que ya venían, que ya me habían dicho, esta fiesta iba a ser algo grandísimo, algo exagerado que se iba a poner bueno, pero para la otra ya tengo que ponerme pilas, tengo que sacar los permisos bien, todo bien derechito, porque sabemos que la gente mala está loca. Entonces, tenemos que ponernos trucha y adelantarnos un paso adelante siempre. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga a todos, les ofrezco una disculpa que no se pudo hacer la inauguración de mi casa este domingo, la vamos a posponer para el mes de enero, primeramente Dios, no pasa nada, la vamos a posponer con más detalles y ahora sí bien arregladito todo. Ahora sí, nadie se va a salir, nadie de la gente mala se va a salir con la suya. Pues, ya se salieron con la suya, güey. Ya te la cancelaron, ya hicieron que no hicieras fiesta, güey. A ver, y en enero, cabrón, es época de lluvias ahí en el área de la bahía, cabrón. Ahí lo vas a volver a cancelar porque está lloviendo. Y ya no la vas a hacer, güey. Ya no la vas a hacer, pero bueno. Tú síguele pidiendo disculpas a todos los miles y miles de gentes que iban a ir a tu fiesta. Oye, cabrón, pareces guacamaya, no chingues. Amarillo, verde, morado. No mames, cabrón, apréndete a vestir. Lo bueno que tú sí te sabes vestir, culero.